Señores, sean bienvenidos al episodio 55 del Nombre No Importa. Mi nombre es Nelson Pérez y estamos de vuelta con todo. Y nuevo set, bueno, nuevos cuadritos por aquí en la casa y también nuevo compañero, el señor Antonio Balbuena, que se une al equipo del Nombre No Importa en el rol de productor, de co-host, de todo un poco desde Chile. Además, gran amigo. Trabajamos en Maracaibo juntos, en muchos proyectos en Venezuela, y de verdad que para mí es un completo placer contar contigo en el proyecto y en el equipo, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson? Sí, para mí también es un placer. Esta forma de reencontrarnos en lo que son los proyectos que queremos hacer. Me encanta formar parte de la familia, no solo de El Nombre No Importa, sino de HCM, de que todas las cosas que estamos planeando, que ya van a ver muy pronto, se la van a disfrutar muchísimo. Así es, que todas esas cosas se materialicen. Hermano, hoy tenemos un episodio muy bueno. Vamos a tener una charla futbolera con Alan Cristoia, que es el host del podcast El Mediocentro, futbolero, gran tuitero también. Y vamos a conversar con él un poquito del tema Messi. Así que sin adelantar mucho el tema Messi, yo quería comentarte de algo que pasó hoy. Yo sé que tú te mudaste este fin de semana. Y esto es una de las cosas que a mí me gusta de mi podcast, que yo siento que en cualquier momento puedo hablar de cualquier cosa, porque el nombre no importa. O sea, no sabemos de qué viene. Sabemos que te mudaste, pero hoy sucedió algo que yo tengo que hablar en este podcast, y es la descalificación de Djokovic del US Open. Y bueno, por supuesto, aprovechando que estamos aquí, ¿por qué no hablar de eso? No sé si tuviste oportunidad de verlo en la tarde, lo que pasó con Djokovic. Sinceramente, tú mismo lo dijiste, yo me estaba mudando. Estaba completamente full en ese tema, pero sí me empezó a sonar el teléfono como loco y vi algunas notificaciones que Djokovic por aquí, Djokovic por allá, pero sinceramente no lo pude ver bien. Yo te escucho. Yo te voy a contar. Yo te voy a contar porque esto no era un examen, esto era sobre todo un abreboca para yo poder desahogarme, porque la gente que me conoce sabe que yo soy un gran fanático de Djokovic y es uno de mis tenistas favoritos y también soy defensor de Djokovic en cierto modo. Pero bueno, lo que pasó hoy de verdad que lamentable. Lamentable porque, o sea, primero, no había razón ni motivo. O sea, Djokovic el partido estaba 6-5, era un cambio de lado del primer set, el partido estaba comenzando, Djokovic no es que estaba a punto de perder ni nada por el estilo, ni había errado una bola fácil. Y bueno, la acción fue que cuando va hacia el cambio de lado, Djokovic lanza una pelota hacia atrás, como hacia la esquina de la cancha, en donde pueden haber dos personas de seguro. El ball boy, el recoge pelotas, y un juez de línea. En este caso, la pelota impacta al juez de línea en el cuello, a la jueza de línea, y obviamente, como fue desprevenida, bueno, no podemos, hay muchas personas que están jugando, ¿no? La magnitud de que se actuó, de qué tal, pero la verdad es que fue tan desprevenido que ¿por qué actuaría? O sea, no había nada que ella le hiciera actuar de ninguna forma. Y en el momento que Djokovic le impacta, bueno, ya todo el mundo sabía lo que se venía, que iba a venir una descalificación. Y a mí, yo lo que quiero hablar es de que Djokovic está jugando en el Arthur Ashe Stadium, ¿no? El estadio más grande del mundo de tenis. Le caben 40.000 personas a la cancha central de Flushing Meadows y viene y tira la pelota a la esquina donde van a haber dos personas seguro, el juez de línea y el ball boy. O sea, podías haber tirado la pelota donde sea. Y bueno, parte de todo lo que ha venido luchando Djokovic desde la pandemia por organizar el torneo, que bueno, se le salió el tiro por la culata organizando el torneo del Adria Tour, porque obviamente jugadores salieron contagiados y bueno, la imagen pública de Djokovic se vio en muy mal estado. Luego, y muy cercano al US Open, terminando Cincinnati, Djokovic decide junto con Pospisil y con John Isner hacer una asociación de tenis paralela, como una unión, que va a ir por fuera de lo que es el ATP, que es el ente que rige a los tenistas. Entonces, esto no fue del agrado de muchos tenistas. Federer y Nadal se expresaron en contra de esto. Y bueno, obviamente es un tema que,
que al final del día no sabemos qué va a pasar. Pero lo cierto es que con esto que pasa el día de hoy, fue la decisión correcta completamente. Djokovic queda muy mal parado, ¿no? En cuestión de que, bueno, iba a aspirar a ganar su Grand Slam 18, seguir acortando distancia entre Nadal y Federer, y tenía una oportunidad de oro, ¿no? Era el máximo favorito, venía jugando impresionante, había ganado Cincinnati, o sea, no jugó del todo bien y ganó el torneo. Entonces sabía que el US Open era el máximo favorito, y viene y le pasa esto, la verdad que lamentable, Tony. Sí, no, bueno, mira, en el deporte, por lo general, se conjuntan lo esperado, lo inesperado, y luego más allá viene todo lo que puede pasar. Es muy difícil pensar que, o quizás no pensar, pero sí ponerse en el lugar de Djokovic, todos estos episodios que quizás han sido muy cercanos, que muy probablemente ninguno haya sido una intención de hacerlo mal. No, esto no fue a propósito. Pero que le han sucedido. Pero que le han sucedido. Y cuando todo eso se junta, y yo creo que lo podemos vivir cualquier persona, no solamente en el ámbito del deporte, sino en cualquier ámbito de la vida, cuando se te van juntando tantos reveses, tantas cosas que pudieron salir bien y salieron mal, cosas que no te agradan, cosas que te van afectando, es complicado. Es muy complicado ponerse en la óptica y en la posición de esa persona. Más en una persona como Djokovic, que es una figura pública, que es completamente mediático, porque sabemos que su personalidad también es muy distinta a la de Nadal y a la de Federer. Se mantiene en el ojo de la crítica, en el ojo de todo el mundo. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Es lamentable que le suceda? Sí. Sobre todo porque era un gran slam, porque es él mismo, por la importancia que tiene. Pero bueno, son cosas que suceden y lastimosamente le tocó a él. Le pudo haber tocado con otro tenista. Y capaz otro tenista no hubiese sido tan importante, no hubiese generado toda esta... ese revuelo. Toda esta opinión, exacto. Pero es Djokovic. Es Djokovic. Le pasa a Nadal, es lo mismo, le pasa a Federer también. Son cosas de la vida, lastimosamente para él. Así es. Bueno, lo cierto es que el tema va a estar en la opinión popular en estos próximos días, pero yo quería... constar mi opinión, bueno, de que obviamente la decisión fue la acertada y bueno, una pena por Djokovic, que va a tener que dar explicaciones, o sea, va a tener que primero va a hacer un cambio de conducta y revisarse para saber por qué le siguen pasando estas cosas a pesar de que está obrando con buena intención y bueno, va a ser un aprendizaje ahora de cara a Roland Garros, que es a finales de septiembre, que sería el tercer y último Grand Slam en el año. Recordemos que con todo lo de la pandemia, bueno, terminó cambiando y modificando todo el tenis y lo teníamos parado, y esta era la oportunidad de ese reencuentro. Bueno, vamos a darle entrada, vamos a darle comienzo a este episodio. Hermano, bienvenido, gracias por estar. Y bueno, se viene una buena charla con Alan Krestowiak en pocos segundos, así que no se despegue. Como ya les decía, en este episodio 55 del Nombre No Importa, tenemos como invitado a Alan Krestowiak, host del Mediocentro Podcast, futbolero de alto reconocimiento, de alta talla, y es nuestro invitado para este episodio. Tony y Nelson, te damos la bienvenida, Alan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. No, de verdad que para nosotros el placer, y estoy seguro que para Tony también. Sí, sí, por supuesto. Es todo un placer poder contar con Alan en este episodio del Nombre No Importa. Y vamos a hablar de fútbol. Eso es lo que nos gusta a nosotros tres y lo vamos a pasar súper bien. Así es. Vamos a comenzar este episodio hablando del tema Messi. Cuando nosotros cuadrábamos este episodio, queríamos... Alan tenía varias... Unas posiciones bien interesantes que queríamos que compartiera con nosotros. Y fue una de las cosas que conversamos cuando comenzamos a cuadrar, y obviamente no sabíamos cómo se iba a desarrollar o cuál iba a ser el desenlace de esa novela. Finalmente lo tuvimos, Messi se queda en el Barcelona. Y yo quiero, antes de que me des esas posiciones, Alan, que comentábamos, yo quiero que me des tu análisis de esa rueda de bueno, no rueda de prensa, esa entrevista. Una entrevista súper, en mi opinión,
súper fácil para Messi. Creo que no se mojó nada el periodista de sacarlo de esa zona de confort. Creo que Messi estaba completamente relajado a pesar de que dio los palitos que iba a dar, le dio a Bartomeu, que obviamente era algo evidente, pero se habló muchísimo, bueno, cuánto le dolió la duda de su barcelonismo, y bueno, fue un poco redundante, en cierto modo, esa entrevista. ¿Qué te pareció? Bueno, obviamente creo que ese tipo de entrevistas se dan y se hacen totalmente coordinadas, ¿no? Leí una crítica muy, muy fuerte al medio al cual se la dio, ¿no? A Goal, criticando que por qué no se la había dado un medio de mayor importancia, un medio de mayor reconocimiento. Y creo que hay varias cosas que cuando evalúas solo eso, estás dejando otras cosas de por medio que no estás evaluando. Una de ellas es el periodista que se la dio. Rubén Uría es uno de los periodistas más reconocidos de España. Precisamente se le han cerrado las puertas de medios grandes porque no es un periodista sensacionalista ni nada por el estilo, sino un periodista muy, muy calmado, muy taimado. Creo que la elección del periodista es por eso, la elección del medio también, de entender que no lo querían sacar de su zona de confort. De hecho, está en una situación en la cual yo creo que prácticamente se paró de comer y se sentó a hacer la entrevista, ¿no? Sí. O sea, no hubo ningún tipo de preparación previa en cuanto a la imagen de Messi ni nada por el estilo. Algo muy, muy, muy normal dentro de él, ¿no? O sea, es un tipo que no le gusta hablar, que es muy para adentro, que no es muy expresivo en los medios. Entonces, hay que entender un poquito también el personaje. No tratar de que todos los atletas sean como la máquina de mercadotecnia que es Cristiano Ronaldo o que fue Michael Jordan en su momento. O sea, creo que él trató de sentirse cómodo para tocar un tema que era muy difícil, ¿no? Y que nos queremos ir de un sitio y no podemos, y eso es una frustración muy grande, ¿no? Entonces, creo que tener un lugar, un entorno en el cual se sintiera totalmente cómodo para hablar, era clave. Sí, creo que al final fue complicado. Dime, Tony. No, sí. Quería tomar una palabra clave de la opinión que nos estaba dando Alan. Él habla de la imagen de Messi. Todos sabemos cómo es él. Creo que a lo largo de su carrera él siempre ha sido como de la misma línea. E incluso desde que es capitán del Barcelona, ha sido un reclamo recurrente para él. Que quizás un capitán, un líder, tiene que ser un poco más expresivo, tiene que ser o tiene que tener otro tipo de personalidad. Pero a mí me interesaría saber la opinión de Alan sobre el hecho de que quizás, bajo mi óptica, obviamente, y eso lo quiero aclarar, creo que en este tema él fue muy mal asesorado. Entendemos que quizás ya no estaba contento del Barcelona, que creía que era un momento de salir de la institución, todo eso es completamente normal en el fútbol. Pero tomar la decisión, luego retractarse, obviamente hubo muchos dimes y diretes, el Barcelona no dio su brazo a torcer, pero ¿crees que hasta cierto punto Messi fue mal asesorado? Porque hasta llegó un momento en que todos sabían o todos pensábamos que Messi tenía la batalla ganada y él simplemente se iba a ir. Pero no terminó siendo así. Él queda afectado en su imagen hacia el público, hacia el Barcelona, hacia el barcelonismo. Mira, el trabajo de analista es muy, muy, muy grato porque es muy fácil decir cuando algo se hizo mal a posteriori, ¿no? Claro. Pero quizás yo que he estado quizás en algún, obviamente a un nivel más bajo, porque nunca he trabajado con un atleta del nivel de Messi, pero me ha tocado quizás estar en situaciones parecidas. Hay momentos en los cuales tú dices, ok, mira, el libro de técnicas me dice que haga esto, pero yo tengo una corazonada de que debo hacer esto otro. Entonces es complicado, ¿no? Es muy complicado porque estás hablando de una situación muy compleja, ¿no? Y de que estás hablando del futbolista más importante del mundo, ¿no? Se demostró porque precisamente es un futbolista que no le gusta hablar y que aún así movió todo lo que movió, ¿no? Ayer revisé la entrevista de Goal y tenía 3 millones de reproducciones en un canal que no tiene ni 100.000 suscriptores. O sea, eso es Messi. Analizando a posteriori, yo conversé con un buen amigo, Antonio Quintero, que probablemente lo conozca, un abogado deportivo, cuando ocurrió cuando él mandó el burofax y le pregunté, ¿qué piensas a nivel legal? Y me dice, mira, si hay una fecha, es la fecha.
Entonces, claro, allí hay un error de cálculo. O sea, si había una fecha, tenía que ser la fecha y él tenía que avisar. Eso de que, bueno, es que estábamos a mitad de temporada, lo que fuera, es un error del equipo de él no haber notificado por escrito, sí, en el momento que lo tenían que notificar. Yo creo, y siempre he sido de ese pensamiento, que no hay nada más poderoso que salir a la luz pública con la verdad. O sea, yo siento que si Messi hubiese hecho esto mismo que hizo de entrada y después mandaba al Burofax, si es que sí, su equipo legal consideraba que era algo que no podía dejar de hacer, hubiese sido demoledor. O sea, hubiese sido demoledor que, claro, Messi hubiese otorgado una entrevista exclusiva para decir, me quiero ir y no me dejan ir. Le hubiese puesto las cartas boca arriba a Bartomeu de una forma que creo que el presidente le hubiese costado mucho, mucho voltearlas. Y le puso muy fácil su gente o él, o quien decidiera cómo hacer las cosas, le puso muy fácil al Barcelona crear la narrativa de que él era el malo, cuando es que yo creo que no era así. También siento como parte de ingenuidad, ¿no? De parte de ese equipo, tanto de Messi y todas las personas que lo asesoran, empezando por su padre, porque obviamente en cuestiones de legalidad tiene mucho sentido lo que te decía Antonio. O sea, uno se rige por la fecha, ¿no? Si tú tienes un contrato, una estipulación de que en esta fecha, o sea, después de esta fecha, prácticamente tú estás aceptando ese último año que en teoría era opcional, pero tenías que haber dicho algo antes de esa fecha, creo que quedas en una posición luego como bueno, ok, me voy a parar como niño malcriado porque no quiero estar aquí, y bueno, ya sabemos obviamente su descontento con respecto al proyecto, su descontento con respecto a las decisiones que se están tomando ahora en la nueva limpia de Koeman. Y obviamente los problemas con la directiva que bueno, que ya prácticamente son evidentes, ¿no? Entonces, creo que parte de ingenuidad, obviamente mala asesoría, no sé hasta qué punto y cómo ves la imagen y cómo queda la imagen de Messi como negociador. Y sabemos que, bueno, al final del día el fanático del Barcelona, el que se tiene que tragar sus palabras se las va a tragar, porque primero es el mejor jugador de la historia del club y segundo lo van a tener un año más. Y el que lo defendió a muerte quizá dice como que, bueno, pero ¿hasta qué punto había necesidad de esto si se podía ir por los canales que eran? Mira, yo creo que eso es un tema que yo he visto de manera recurrente en atletas que tienen a su familia como parte de su entorno cercano de manejo, ¿no? O sea, hay que entender que normalmente, porque también hay casos que no son así, la familia es quien te cuida, ¿no? O sea, nadie va a cuidar más tus intereses que tu padre. Pero si tu papá no estudió para los niveles de negociación que se dan en el fútbol, oye, está en desventaja. O sea, por más que lo quieras y por más que él te quiera, está en desventaja porque está tratando con gente. O sea, no voy a menospreciar al padre de Messi, por ejemplo, pero por ejemplo, Sandro Rosell, que estoy seguro que estuvo metido en esto, fue director de Nike en Brasil y fue el que firmó a Brasil para Nike a mediados de los 90. O sea, el nivel de negociación al que está acostumbrada esta gente es muy alta. A mí me parece que con todo lo que criticamos, por ejemplo, a Neymar, cuando Neymar tuvo el tema de irse al PSG, Neymar padre y Neymar hijo contrataron a Pini Sahavi, uno de los mejores agentes de la historia del fútbol, para que sirviera de mediador entre el PSG y el Barcelona. ¿Y qué pasó? Neymar está jugando en el PSG, o sea, si los Messi en enero hubiesen hablado con un Pini Sahavi, hoy Messi estaría jugando en el City. O sea, es así de sencillo. Claro. Uh-huh. Es tan simple como eso. En cuanto a la imagen, mira, la gente en el fútbol olvida muy rápido. O sea, olvida tanto lo bueno como lo malo. Messi va a ir al primer partido, va a meter 3 goles, va a jugar como sabe jugar, porque es sumamente competitivo. No creo que vaya a regular ni nada por el estilo. Va a meter 3 goles y se le mete esto. Yo no creo que pase nada más de allí. Y también habrá que ver qué pasa por la mente de él, sabiendo de que es muy probable que el año que viene, cuando haya elecciones, gane una candidatura que probablemente le sea afín, ¿no? Sí, claro. Eso también es un tema que hay que esperar a ver cómo resultan las cosas, porque dentro de las mismas opciones de posibles candidatos, se maneja el nombre de Xavi, se maneja el nombre de Puyol como parte de los proyectos. Y dentro del momento, o llegado el momento, tendrá una importancia vital para Messi que la nueva directiva, que la nueva estructura del club, que tiene que ser refundada completamente, tenga nombres que él sepa que son leales al Barça y con la misma mentalidad que él.
Tal cual. Yo veo cómo la situación con la directiva, ¿no? Y cómo queda Bartomeu parado en este en esta situación. Y en momentos cuando obviamente no teníamos información de lo de Messi, solamente sabíamos el Burofax y nada más, no se habían emitido posiciones, Bartomeu, o se rumoraba que Bartomeu había dicho que bueno, no, que él se iba, pero para que Messi se quedara. Él no quería ser definitivamente el presidente que vendiera a Messi o que dejó de ir a Messi. Creo que eso iba a ser una mancha, a pesar de que obviamente no va a ser recordado de la mejor forma, ¿no? El Barcelona de venir de su época más gloriosa en mandato de Laporta, en donde el éxito deportivo triunfó, o sea, fue obviamente lo que terminó catapultando el proyecto, pero el éxito deportivo juntado con muchos elementos, ¿no? La Masía, Messi, Guardiola como técnico, finalmente hicieron que el equipo tomara un puesto que quizás no sabían que iban a poder alcanzar y llegaron a magnitudes, bueno, el sextete, ganando un triplete luego con Luis Enrique, que ya no estaba Laporta involucrado, pero que habla de lo bien que se había manejado el proyecto hasta que llegó esa revolución con Luis Enrique que trae a Neymar y a Suárez y sigue ganando el equipo. Pero la situación de la directiva ahora con esas elecciones que vienen se dice que son en diciembre, toman posesión en marzo, así que van a tener bastante oportunidad, no estoy 100% seguro si es así, van a tener bastante oportunidad para convencer a Messi, para presentarle un proyecto que le guste, pero ¿cómo queda ese otro lado del barcelonismo? ¿Cómo queda ese lado de Bartomeu ante esta posición y cuáles son las opciones en este caso? Las elecciones deben ser antes de la última semana de marzo, con lo cual tienes un gap allí entre enero, que es cuando ya Messi puede negociar con cualquier club, y el Eso, esa ganador era de la las fecha que, elecciones. exacto. Entonces tienes allí 2 meses que son claves. Obviamente yo estoy seguro que los candidatos, creo que es Víctor Font, el candidato de la oposición que está como más cerca de ganar, seguramente va a tratar de acercarse a Messi y hablar con él, ¿no? Pero el tema es muy claro, o sea, si el equipo va bien, si el equipo gana, si el equipo va primero en liga, si va bien en Champions, la gente se le va a olvidar todo esto y va a volver a pasar lo que pasó cuando ganaron el triplete, que la gente volvió a votar por Bartomeu. Recuerden que Bartomeu convoca elecciones por la crisis aquella que tiene en enero y al final ganan el triplete y ellos ganan barrido, son 25 mil votos que logran. Entonces, es una situación complicada y yo creo que ese es uno de los grandes problemas del Barcelona y que es lo que más le afecta. Es un equipo que trata de funcionar, un club que trata de funcionar como una empresa, pero que tiene criterios políticos a la hora de tomar decisiones. Sí. Entonces, Como todos los grandes clubes al eso final. complica muchísimo. Sí, sobre todo en España, que no hay sociedades anónimas, ¿no? En Inglaterra es totalmente diferente, en Italia también. O sea, fíjate que la Juve cuando tuvo que vender a Zidane lo vendió y listo, ya, no se acabó. No se va a morir la Juve por eso. No se va a morir el United por vender a Beckham. No se va a morir el United por vender a Cristiano Ronaldo. Entonces, pero el Barcelona siempre vive como ese punto de tragedia, ¿no? O sea, y más en una situación como la de Messi, donde parece que cada año es una oportunidad menos de ganar títulos que probablemente nunca más vuelvas a ganar, y no creo que sea tan así. Obviamente les va a costar mucho más ganar títulos porque Messi es un cheat code, ¿no? Una trampa. Pero obviamente el equipo va a volver a ganar porque ha ganado. No ha ganado tanto como ha ganado en la época de Messi, pero va a volver a ganar. Claro. Y Alan, mira, también me parece muy interesante que tocaras esa parte, porque ciertamente tener a Messi o tener a Cristiano Ronaldo en caso tal, obviamente es una ventaja grandísima. Pero ¿qué pasa? En la actualidad del Barcelona es un proyecto que necesita restablecer una gestión deportiva efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitan volver a sentar las bases de un proyecto sólido. Eso se fue perdiendo con el tiempo porque obviamente lograron ganar muchísimo y quizás pensaron que iba a durar mucho tiempo más. Pero el detalle es que, como tú mismo lo dices, Messi, cada año que no se gane algo importante es una oportunidad perdida. ¿Hasta qué punto Messi resulta negativo para el Barcelona? Y es muy difícil decirlo así porque se puede escuchar mal, pero es que la misma exigencia que te pide Messi
quizás no te permite dar los pasos necesarios para la refundación. Muy buen punto, muy buen punto. Mira, yo comparo esto con una cosa que leí en Twitter hace unos meses y me pareció genial, que fue el caso de Kobe Bryant. Los Lakers retuvieron a Kobe durante 3 años cuando ya estaba en decadencia, con un contrato que les impedía moverse en la agencia libre y que les impidió reestructurar el equipo. Entonces, es más o menos lo mismo. Yo valoro muchísimo lo que hizo Florentino. O sea, ya va, vendiste un futbolista de 33 años o 32 años por 100 y pico millones de euros. O sea, eso es una genialidad donde lo pongas. Claro. El Barcelona, por ejemplo, no malvendió a Rakitic cuando lo tenía que haber vendido hace 2 años en su mayor punto de valor. Se quedó también con Luis Suárez cuando debió haberlo vendido hace un par de años en su mayor punto de valor. Entonces es como que tratan de aferrarse a algo que eventualmente sí, el proceso de reconstrucción va a tomar tiempo, pero a la larga va a ser beneficioso, ¿no? Yo no creo que Messi sea algo negativo. Es imposible que el mejor jugador de estos tiempos sea, claro, sea algo negativo. Pero la mala gerencia lleva a que sea negativo. O sea, mira, fíjate que él mismo lo dice en la entrevista. O sea, no hay un proyecto. Y hay un periodista que se llama Albert Moren, que es en Twitter es @EUMD en un momento dado, que es el mejor analista del Barcelona, y él explica que después de la partida de Neymar no hubo otro proyecto. O sea, lo que han ido es alargando ese proyecto, claro, simplemente llenando parches. Ah, bueno, mira, fichamos a Paulinho, se fue Paulinho, vamos a fichar uno parecido, que es Vidal, pero no hay un proyecto, no hay un verano en el cual salgan un grupo de jugadores y lleguen 6, 7 jugadores nuevos a darle una reconfiguración al club, ¿no? Y lo más, yo creo que una de las decisiones, últimas decisiones del año pasado, por ejemplo, el traer a Griezmann sabiendo que lo traes a un estilo y a un esquema en donde no va a poder jugar en su posición natural. Y cuando vamos saliendo entonces de esta novela, que ya se resolvió, ahora ya tenemos que comenzar a analizar lo que viene en la próxima temporada, encontramos un Ronald Koeman que comienza a tomar decisiones para darle forma, ¿no?, a lo que va a ser el proyecto para esta próxima temporada. Sabemos que no va a contar con Suárez. Suárez está negociando, se habla de que posiblemente llegue a la Juve. Y ahora se hablan nombres de Wijnaldum y Memphis Depay. Y entonces vuelve la pregunta. Messi se queda. Messi juega la posición que en teoría Griezmann es la que se siente más cómodo, ¿no? Griezmann juega de media punta. Griezmann no, en ningún lado ha jugado de extremo y no se le pide eso en Francia, no se le pide en el Atlético de Madrid, no se le pide en la Real Sociedad. Entonces, va a ser bien interesante cómo Koeman logra también acomodar este barco, porque precisamente no es un técnico que haya tenido éxito agarrando proyectos desde cero. Y esto es un desafío importantísimo. Él llega con una imagen gigante porque es una leyenda del club, es leyenda de esa primera Champions, uno de los defensores más goleadores de la historia de la Liga Española. Y va a llegar a solucionar muchísimos problemas, como yo lo decía Messi, ¿no? Lo que han hecho es maquillar problemas en vez de verdad buscar soluciones. Y entonces ahora se consiguen con un equipo en donde Ansu Fati termina siendo una pieza clave hoy, entrando un poquito en lo que es el contexto, en su debut con la selección española, que ya había debutado hace 2 días contra Alemania, pero hoy hace un jugadón, luego marca un golazo, y termina siendo un jugador que va a resultar siendo protagonista. Pero entonces, ¿dónde queda Griezmann? ¿Dónde queda Ousmane Dembélé? ¿Y cómo queda ese medio sector ahora que traes a Pjanic? ¿Ahora quieres a Wijnaldum? ¿Cómo ven ustedes lo que puede ser el equipo para la próxima temporada con Koeman a cargo? Lo que pasa es que es el tema de la planificación. O sea, tienes un como esos tipos que van al gimnasio y nunca hacen piernas. Tal cual, o sea, tienes un tipo súper musculoso, sí, de brazos y con unas piernitas flaquitas. O sea, porque tú tienes por ejemplo a Jordi Alba y a Junior Firpo de lateral izquierdo, uh-huh, tienes a Sergi Roberto y a Semedo de lateral derecho, tienes a Piqué y a Lenglet de centrales, y de ahí no tienes más nada, porque el tercer central es un tití que está lesionado 3 días y 3 días y medio día bien, y el siguiente es Ronald Araujo, que no sabes cómo se va a comportar.
y de ahí para adelante tienes un montón de futbolistas que duplican funciones. O sea, tienes a De Jong, que es un mediocentro con una forma de jugar muy particular, pero mediocentro. Tienes a Busquets, que es otro mediocentro, que juega de otra forma, pero otro mediocentro. Tienes a Pjanic, que tiene 3 años jugando de rayista en la Juve. Entonces tú dices, ajá, bueno, vas a jugar 4-2-3-1, vas a jugar 4-3-3, entonces ¿quién va a jugar entre líneas? No tienes un futbolista entre líneas, entonces vas a jugar, bueno, entonces no, sí tengo a Coutinho, pero ya va, Coutinho me funciona mejor cuando hace esfuerzos muy limitados, no corre mucho. Y entonces quieres traer a Wijnaldum y quieres traer a Memphis Depay, entonces Memphis Depay juega en la misma zona de Messi, juega en la misma zona de Griezmann, juega en la misma zona de quizás del propio Ansu Fati. Entonces tienes un atasco. Tienes un atasco de futbolistas impresionante. Entonces, precisamente esa es la queja de Messi. No hay un proyecto, porque si tú vas a buscar, si tú vas a buscar un extremo derecho, ok, tienes a Dembélé, pero ¿quién más tienes aparte de Dembélé? Decía Setién que él le hubiese gustado contar con Carles Pérez, pero cuando llegó ya estaba vendido. Entonces, a Vidal dicen que dijo que no ficharan a Griezmann y alguien pasó por encima del director deportivo y lo frichó, me imagino que el presidente. Y ahí es donde está el problema. O sea, tienes una plantilla que si tú la ves nombre por nombre, suena atractiva. Sí, equipazo. Pero que suena complicado el encaje de todo eso. O sea, si yo te digo a ti que tu línea central es Ter Stegen, Piqué, Lenglet, De Jong, Messi, oye, malo no está. Sí. Pero entonces vas a tener un año más a Griezmann tirado a una banda, haciendo algo que no hace desde que tenía 22 años. Por el otro lado vas a tener a Dembélé, que es un futbolista que se le caen los goles del bolsillo, pero que le tienes que poner un ecosistema muy particular para que funcione. A mí me parece, dentro de todo, que el fichaje, por ejemplo, de Wijnaldum tiene sentido. O sea, si es un futbolista que quizás técnicamente no tenga ese gran nivel, pero que tácticamente es muy ordenado. Y te puede funcionar. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo que lo que está buscando Koeman son atajos? Futbolistas que él ya conozca, que ya conozca lo que él les va a pedir y que le permita generar atajos para ir construyendo el equipo. Pero entonces le trajeron a Pjanic y ¿para qué va a usar a Pjanic? El Pjanic que llegó del Lyon a la Roma era el interior adelantado que él necesitaba, pero ya no les voy. Entonces es un tema de comprar por comprar. O sea, compras 3 sartenes, una roja, una amarilla y una verde, no te sirven para lo mismo, pero son diferentes. Sí, estoy de acuerdo con Alan, porque creo que todo se resume a la falta de una ruta de viaje clara. Vamos a seguir cayendo en las mismas declaraciones de Messi, existen muchos parches, a veces es muy bonito poner nombres importantes, pero al final de cuentas, lo que realmente importa es el funcionamiento, es cómo conviven esos nombres importantes, cómo lo hacen, cómo se pueden ayudar, complementar, potenciar y todos esos verbos que entendemos que son necesarios. No basta con tener un equipo atractivo. Y el problema, al menos bajo mi opinión, es que creo que seguimos cayendo en la misma exigencia. A Koeman obviamente se le va a pedir triunfar ya, triunfar mañana. Pero en el fútbol eso no es así. No funciona de esa forma, independientemente de la experiencia que tengas, independientemente del talento. Igual tienes que aunar el trabajo, el tiempo, la paciencia, difícil en clubes como el Barcelona, pero es que al final de cuentas eso es lo que tienes que hacer. Y habrá que ver cómo va funcionando y cuál termina siendo el once tipo, por decirlo de alguna forma, o el once ideal a lo largo de la temporada. Sí, definitivamente pensaba que alargábamos este tema, pero yo creo que está muy claro, ¿no? Yo creo que al final del día vamos a ver qué soluciones se le van a dar. Tenemos ya la temporada a la vuelta de la esquina y vamos a ver qué puede hacer Ronald Koeman con este proyecto que no se ha podido lograr, no lo logró ni Valverde ni Setién, y bueno, se siguen trayendo piezas y vamos a ver qué se arma con este Lego que obviamente no tiene un manual de instrucciones y que tienes a un Messi que ya es una bomba de tiempo, en el sentido de que Como lo decías tú muy bien, Alan, son todas las oportunidades que está perdiendo de ganar títulos que sabe que no va a volver a tener y que puede estar ganándolos en otro lado, y eso al final del día va a ser lo que termine llevando a Messi a tomar una decisión de si me quedo, porque entonces esa es la otra interrogante, ¿no? Con la nueva directiva, digamos que llega una directiva
que es del agrado de Messi. Digamos que viene el mismo Xavi. Pero a lo mejor el mismo Xavi dice, yo no voy a tomar un proyecto en el club de mi vida en donde primero tengo la presión de tener un Messi con edad avanzada que quiere ganar ya. Y yo lo que quiero es darle oportunidad también quizá a la Masía un poco. Quiero como armar un proyecto y quizá, bueno, el resultado no lo voy a tener la primera temporada. Entonces, viene una presión gigante para quien sea que tome las riendas del proyecto. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que, y lo dijo Luis Enrique en la rueda de prensa hoy, me hubiese gustado que llegara a un acuerdo. Yo creo que claro. La lógica, si tú quitas el corazón y todo esto, la lógica te decía, véndelo, o sea, vende, saca 200 millones y empieza a reconstruir el equipo, porque es que también hay un interés del futbolista que tú no puedes cumplir, o sea, tiene 33 años, le pueden quedar 3, a lo sumo 4 años en al máximo nivel, y él quiere ganar, y tiene todo el derecho a ganar, y arriando el equipo, porque básicamente fue así, se quedó a un gol del triplete, porque es que el año pasado, donde hubiesen metido un gol en Anfield, el Barça ganó el triplete, o sea, era así de sencillo, y son las cosas que tiene el fútbol, o sea, el de Iniesta hace 10 años entró, y si no hubiese entrado, quién sabe qué hubiese pasado con la historia de Guardiola en el Barça, y el de Messi en Anfield en el primer tiempo no entraron ninguna, y hubiese entrado una, y probablemente hoy esta historia sería totalmente diferente. Entonces, pero definitivamente no tienes la posibilidad de ofrecerle lo que él quiere, que tiene todo el derecho a buscarlo a nivel deportivo, y a ti te conviene, digamos, salir de un sueldo que es una cosa astronómica y generar un ingreso que te permita empezar a trabajar en una reconstrucción. Porque es que Messi no va a durar para siempre. Sí, es cierto, yo creo que, bueno, tenemos o tocamos los temas que queríamos tocar en el caso Messi. Creo que ya vamos a avanzar en este tema, avanzar de este tema y entrar en un debate interesante, yo creo que incluso más atractivo porque va más al futuro y termina siendo esos movimientos que están haciendo clubes de la Premier como el Manchester United, como el Chelsea, para volver a la relevancia. Vamos a comenzar por el Chelsea, porque el proyecto que comienzan a armar desde el año pasado con Frankie Lampard, dándole las riendas, y obviamente no es un equipo como el Barcelona, estamos hablando de un Chelsea que es un equipo con una inversión importante, pero no es considerado uno de los más grandes de Inglaterra. Entonces no tiene quizá esa pasión del hincha blue que le está esperando resultados cada año. Creo que se tomaron una pausa de esas grandes inversiones para comenzar a reconfigurar, que era lo que querían hacer, y ahora parece que el proyecto, con esos fichajes jóvenes, una base de experiencia y juventud en diferentes posiciones, ¿no? Parece que traen a Thiago Silva para darle esa experiencia a la saga central que necesitaban. El arquero quizá termina siendo una de las interrogantes, pero vamos a analizarlo más adelante. Y llegan, bueno, los grandes fichajes de Timo Werner, de Kai Havertz, de Ziyech también, proveniente del Ajax, que terminan siendo muy interesantes y muy atractivos. No ponen en una posición a la Premier en general, pero al Chelsea como uno de los equipos más interesantes para ver. ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Alan y Tony, por supuesto, los movimientos que está haciendo Roman Abramovich y el Chelsea para esta próxima temporada? Bueno, el mercado del Chelsea, los que quizás si alguien me conoce de Twitter sabe que no soy muy amigo de Thiago Silva, pero me parece que el mercado del Chelsea es excelente, es el mejor mercado que hay. El fichaje de Kai Havertz en clave futuro es brutal. Sí. Puede salir bien como puede salir mal, pero la probabilidad de que salga bien es muy grande, y habérselo quitado a cualquier otro equipo es grandísimo, ¿no? Yo creo que es un equipo que de alguna forma tiene un problema allí entre centrales y portero. No está al mismo nivel, no creo que le dé este mercado para terminar de configurarlo, pero como dices tú, yo creo que lo que dices del Chelsea y el aficionado del Chelsea, no solamente es del Chelsea, es de toda Inglaterra. Hay como una paciencia para entender que los equipos cumplen ciclos y que deben volver a crear equipos ganadores, ¿no? Digamos que hay una educación. United de Ferguson. Claro. Sí, sí. Sí, la cultura del fútbol en Inglaterra es otra cosa, ¿no?
Y pasó con el United de Ferguson. Después de que gana el trébol, pasa 2-3 años muy malos. Cuando llega Mourinho al Chelsea, que se nos lleva a todos por delante, y vuelve a construir un equipo maravilloso, ¿no? Con aquellas abejas asesinas en la delantera. Entonces yo creo que es un tema de cómo viven el fútbol en Inglaterra. Me parece que el Chelsea está a un mercado de convertirse en candidato a la Premier y probablemente a un par de años de ser una fuerza muy peligrosa en Europa. También hay un tema allí con Lampard, de que yo creo que a los técnicos les toma tiempo aprender y él va a tener que pagar esas novatadas en Europa, ¿no? Tony, ese ecosistema, y lo decía Alan, no ese fichaje de Havertz que termina siendo muy ilusionante, además que obviamente lo traes a un ecosistema con un Pulisic, un Ziyech que ya está, obviamente Werner, y es un equipo que tiene ya un Mateo Kovacic, que tiene a Ross Barkley, es un equipo que tiene una gama de posibilidades y todos terminan siendo jugadores muy, muy interesantes, y la juventud creo que es el factor denominador que es lo más atractivo de todo. Sí, no solamente la juventud del Chelsea, sino creo que la juventud en líneas generales en Inglaterra. En estos días empezaron a salir distintos análisis, por ejemplo, de la selección de Inglaterra, y creo que hoy por hoy es el mayor semillero de talentos ya probados, siendo todavía en edades juveniles. Hay muchos que tienen 18, 19, máximo quizás 22 años, pero ya están probados en el máximo nivel. En el caso del Chelsea, a mí me parece súper interesante el proyecto que están armando. También me parece, aunque Alan tiene toda la razón del mundo, los exjugadores y los entrenadores que son nuevos, como el mismo Frank Lampard, tienen que pasar ciertas pruebas, cierto eso tiempo. No, eso no se lo diga a Zidane, por cierto. Eso que Zidane no se enteró de eso que dice Alan. Pero es que tenemos que estar claros que Zidane y Guardiola quizás no volverán a salir. O sea, ellos son ellos. Por decirte, dos jugadores o dos entrenadores que empezaron a ganar desde el principio. Pero el mismo Frank Lampard creo que demostró una capacidad muy importante al desarrollar jugadores jóvenes. Mira Mason Mount, mira Tammy Abraham, que fueron cedidos N cantidad de veces. Llegó Lampard, los puso, les dio la confianza y le respondieron. También ha tenido la capacidad de recuperar jugadores que ya tienen muchísima experiencia, como Olivier Giroud, que no estaba jugando, termina la temporada siendo el Olivier Giroud que uno lo conoce, que quizás no brilla demasiado, pero siempre está. Me parece que el Chelsea está armando un muy buen equipo, muy sólido, tiene detalles en las líneas, el arquero necesita un nuevo arquero, quizás los centrales no son los mejores, pero obviamente ilusiona muchísimo ver que cuando se desarrollen, cómo juega un Havertz junto a Pulisic o con Ziyech o con el mismo Timo Werner, que son muy jóvenes, todavía tienen mucho camino por delante. Alan, ahora yo te digo algo. Cuando vamos a cada uno de los clubes en Inglaterra, de los que pueden aspirar al campeonato, yo creo que el que la tiene más clara en defensa es el Liverpool. Pero el resto todavía tiene muchas preguntas, porque hasta el mismo City, sabemos que la saga central ha sido, y ahora el fichaje de Eric García, en teoría, es el que daría esa solvencia, pero esa saga central hasta ahora ha sido quizá el único dolor de cabeza que Guardiola ha tenido, sobre todo por las lesiones, que solventar. Pero entonces vamos al mismo United también, ¿no? La saga central, Bailey se lesiona todo el tiempo, Lindelof va y viene, Maguire es también un wildcard, y parece que quizá una de las grandes dificultades, ¿no? Porque también el Arsenal tiene fichando centrales y centrales y centrales cada temporada y le pasa lo mismo confiando en David Luiz en esta última temporada. Sí, es que yo creo que cada cierto tiempo vivimos como una escasez de jugadores top en alguna línea, ¿no? O sea, cada cierto tiempo nos cuesta encontrar buenos futbolistas en una posición. O sea, por ejemplo, si comparamos el nivel mundial de los mejores laterales izquierdos contra el nivel mundial de los mejores laterales derechos, nos damos cuenta que por la derecha la cosa está muy complicada. El mejor lateral derecho del mundo es un mediocampista reconvertido, que es Joshua Kimmich. Entonces, pero si vas por la izquierda, a David Alaba, a Trent Alexander-Arnold, o sea, el propio Marcelo en su mejor momento, o sea, había muchísima diferencia, ¿no? Yo creo que hay un problema, hay una crisis de centrales de élite, y eso demuestra
el hecho de que, Piqué y Ramos sigan siendo titulares del Madrid y del Barcelona con 30 y largo, o sea, es porque la espalda o la chapa, lo que sea, no, es que simplemente son mejores que todos, y tienen 10 años siendo mejores que todos. Entonces, recuerdo, por ejemplo, en Italia se hablaba mucho de Caldara, se hablaba mucho de Romagnoli, no termina de pegar el salto, siguen Bonucci, Chiellini, o sea... Rugani también, complicado. Se decía mucho. Rugani, De Ligt parece que es el gran central, pero es que era uno solo, o sea, claro. No hay como esos centrales que tú puedes decir, oye, no, mira, es que voy a poner... Koulibaly parecía que era el otro, pero se desinfló también un poco. Entonces tú dices, ok, voy a poner 100 millones por Koulibaly, ¿y cómo va a salir? Entonces, sí, yo creo que el Liverpool lo tiene muy claro y lo tiene muy bien porque Van Dijk resuelve demasiado. O sea, Van Dijk es un central que está muy por encima de cualquier otro central de la Premier. Pero, por ejemplo, tú ves el compañero de Van Dijk, que es Matip, y no es gran cosa. Entonces, yo creo que estamos en una crisis de centrales top. Y bueno, quizás Francia es el que en esta crisis está mejor parado con Upamecano, con Kimpembe. Francia va a llegar al Mundial del 2022 y vamos a seguir escuchando jugadores que Francia trae, sacando jugadores a diestra y siniestra, impresionante. El proyecto del Chelsea sin duda muy atractivo. Alan, quiero tu opinión con respecto al United. La llegada de Van de Beek, que era un fichaje que el Madrid se había planteado la temporada anterior, pero en vista de que al Madrid le cuesta tanto vender, no puede traer más gente al medio sector. Al final esta temporada, bueno, Zidane logró darle vida a un Modric que parecía que ya iba a ese camino de salida. Obviamente la aparición de Valverde ha sido fundamental, pero quiero hablar de ese proyecto del United, porque fue uno de los equipos que mejor terminó, equipo que terminó finalmente tercero, se mete en Champions, tiene a uno de los jugadores también revelación, y que fue el fichaje de este invierno, de este último invierno, que fue Bruno Fernández, y tiene eso que decía Tony, la cantidad de jóvenes, ¿no? Porque todavía tenemos a un Rashford que tiene 22 años y que todavía no ha terminado de explotar, pero muy bien, puede explotar el día de mañana. Y ahora la aparición de Mason Greenwood, que parece ser ese delantero que bueno, que va a terminar siendo el delantero incluso de Inglaterra para el futuro. Y bueno, tiene un equipo muy, también, ¿no? Con esa mezcla de experiencia y juventud que va a resultar muy atractivo de ver esta temporada que ya está a la vuelta de la esquina. Sí, yo creo que el United tiene muchísimo talento. Le faltan futbolistas en algunas posiciones puntuales. Por ejemplo, tiene un gran portero en Dean Henderson que está tocando la puerta. Eso les va a llevar a tomar una decisión a más tardar el verano próximo si se quedan con De Gea o si se quedan con Dean Henderson. Wan-Bissaka quizás no sea un gran lateral en ofensiva, pero es el mejor lateral defensivo del mundo seguramente al día de hoy. Tienen centrales que Maguire ha cumplido, quizás te falta encontrar un complemento a Maguire porque Lindelof no ha funcionado tan bien, pero de ahí para adelante Fred funcionó muy bien, Matic, McTominay, Pogba, Bruno Fernández, Van de Beek, Martial, Rashford, Greenwood. Yo creo que ya la pelota está en el campo de Solskjaer, y él ahora tiene que demostrar que tiene el nivel para manejar esa plantel. O sea, yo creo que ya el United está en un punto donde el técnico tiene que darle ese siguiente paso a la plantilla, porque la verdad que llena de talento está. O sea, a mí me cuesta pensar así de memoria en un mediocampo que tenga más talento que Bruno Fernández, Van de Beek y Pogba, sí, ¿no? Yo creo que no lo hay en Inglaterra. Tori. Sí, no, el internet falló. Disculpen. Sí, no, ciertamente Alan tiene muchísima razón. En este caso, la llegada de Van de Beek puede darle un salto de calidad, porque el United tiene muchísimos jugadores jóvenes, pero creo que todavía le falta un par de temporadas, quizás una más, que jueguen todos juntos, que se conozcan un poquito más de desarrollo,
pero ciertamente tiene todos los ingredientes para que en el futuro cercano se vuelva a hablar de un gran United. Pero el nombre clave, sin duda alguna, es el del técnico. Ver si Solskjaer tendrá la capacidad necesaria para poder llevar y que esos mismos jóvenes se desarrollen de la mejor manera, como en su momento Sir Alex Ferguson era un maestro para hacer todo eso con la cantidad de jugadores que pasaron por sus manos. Y bueno, volvemos a ese tema con el que iniciamos, de que parece que esa cultura futbolística que se tiene en Inglaterra permite que los proyectos deportivos renazcan, vuelvan a aparecer y que, bueno, el mundo no se acabó, ¿no? Que parece que debido a que uno consume mucha prensa española, pero bueno, porque Madrid y Barça son los dos, obviamente podemos debatir, pero los dos equipos más grandes del mundo, y uno consume porque obviamente tenías a Cristiano y a Messi, y tenías anteriormente a Neymar, consume mucha prensa española y parece que todo o lo más mínimo que pasa en esos clubes, si es una mala decisión, entonces tiene un desenlace pandémico en el mundo, que al final del día es fútbol y termina siendo lo que es, ¿no? Un deporte y que genera muchísimo dinero, pero que al final del día es un juego que pueden ganar o perder, así tengas 1.000 millones de euros en cancha como el City, y contra el Lyon, bueno, la pelota no entra, ¿no? Y Sterling se falla una mano a mano. Pero creo que es un punto bien, bien interesante a tocar, ¿no? Quedarse con eso para el fanático del fútbol, de que la paciencia y quizá el resultado a veces, bueno, termina siendo odioso ponerlo todo en comparativa con lo que es un resultado, cuando a veces quizá un resultado negativo termina abriendo un abanico de posibilidades que termina resultando, de beneficio para el futuro. Parece que entonces con estos proyectos, obviamente, resulta muy interesante, ¿no? Resulta muy interesante también saber qué va a hacer Mourinho con el Tottenham, pero parece que los dos equipos que van a pelear esto siguen siendo el City y el Liverpool. Y bueno, quiero que me cuenten cómo ven ambos equipos, teniendo en cuenta los refuerzos que hicieron ambos, los refuerzos que hay alrededor en cuestión de rivales, y bueno, el City que estaba también a la espera de Messi, y ahora, bueno, obviamente les toca tener su equipazo, pero sin esa posibilidad que se había abierto medio la puerta de Messi. Sí, bueno, yo creo que en el caso del City yo veo una plantilla muy amplia de futbolistas que completan la idea de Guardiola, pero le sigue faltando como ese diferencial en algunos partidos, ¿no? Si vamos al día a día, a la liga, el City compite muy bien, pero pareciera que en los días grandes se queda un poquito, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le está ocurriendo. Con respecto al Liverpool, a mí me parece que a Klopp, porque es la primera vez que le está tocando, se le está atragantando un poquito el update del equipo, ¿no? Llegó Naby Keita con mucho cartel, no resultó, fichó a Shaqiri para tener un activo en la banca, tampoco resultó. Fichó al japonés para jugar adelante, parece que tampoco resultó o no resultó de entrada. Entonces se le está atragantando esa necesaria renovación que tiene que tener poco a poco una plantilla para poder aguantar ese ritmo. Lo único que se ha metido dentro del 11 ha sido Fabinho y no hay uh-huh. mucho más allá después del 11. Yo creo que ya se le notó una falta de frescura en algún momento del año pasado, que fue precisamente lo que aprovechó el Atlético de Madrid. Y creo que es algo necesario para el Liverpool hacer un pequeño refresh del equipo, pero no veo cómo lo va a hacer. O sea, no veo, no porque no crea en Klopp, sino que no tengo idea cómo lo puede hacer Klopp en este momento. Es muy difícil ponerse en el lugar de los técnicos, sobre todo porque uno opina desde afuera, desde lo que uno ve, desde lo que uno se puede enterar por la prensa, y por supuesto los técnicos siempre tienen una mucho mejor óptica porque están ahí mismo, ven lo que pasa, ven cómo los jugadores se van desarrollando día a día. Hay un nombre
hay un nombre en particular que viene sonando lo que llevamos de mercado y desde que terminó la temporada de manera oficial para el Liverpool, que es Thiago Alcántara. Thiago Alcántara es un jugador que yo creo que todo el mundo conoce, sumamente talentoso, quizás la más grande pérdida del Barcelona en los últimos 10 años por dejarlo ir en su momento, por no retenerlo, pero creo que podría ser ese jugador, más allá de que suene por su calidad, creo que sí podría ser ese jugador distinto y diferencial para el juego del club, porque ese perfil no lo tiene en el equipo. El 11 tipo del Liverpool es un equipazo, y todos lo sabemos. Son jugadores que ya están probados y son jugadores con muchísimo nivel. Pero en ese medio campo, dentro de lo que es la capacidad incombustible de Milner, el liderazgo de Henderson, la capacidad de Wijnaldum de ser uno de los mejores back-to-back del mundo, no tiene un centrocampista que sea realmente técnico. Todos son muy buenos jugadores, pero también existe la diferencia técnica entre los que son realmente top para hacer eso con la pelota, como fue Iniesta en su momento, como fue Xavi, y los jugadores que son buenos, pero que tienen limitaciones. Quizás Thiago sería esa pieza, quizás por lo mismo lo buscan con tanta necesidad, con tantas ganas, pero creo que Alan toca un punto muy importante. El Liverpool, más allá del equipazo que tiene, fuera de los nombres del 11, no hay mucho más. O al menos no se compara con los titulares. Hay una brecha bastante importante entre suplentes y titulares. En el caso del City, tiene también un equipazo, también tiene un gran técnico como lo es Guardiola, pero yo creo que le sigue faltando un jugador que le otorgue a sus compañeros una experiencia distinta. O sea, no es que... O sea, ¿no te parece suficientemente experiencia Kevin De Bruyne? No, realmente no, porque Kevin De Bruyne quizás hoy es el mejor mediocampista del mundo, al menos bajo mi opinión. Pero Kevin De Bruyne no está tan acostumbrado a estar en los partidos importantes. Recordemos que él viene de equipos, o creo que su carrera ha sido en ascenso. El equipo en donde más ha ganado, en donde más ha tenido la oportunidad de jugar los grandes partidos ha sido el City. Pero el City también es un equipo que no tiene tanta tradición ganadora. Lo tiene por el proyecto actual, el proyecto desde que llegaron los dueños de Abu Dhabi. Pero antes el City no era ganador en Inglaterra. Y sus jugadores, por más de que algunos puntualmente sí tienen experiencia, como el Kun Agüero, como fue David Silva, que ya se fue, se me ocurre Claudio Bravo, que estuvo un par de temporadas, no están tan acostumbrados a vivir todos esos partidos importantes como si puede ser un Sergio Ramos, como si puede ser un Messi, como si puede ser un Cristiano Ronaldo, que ya conviven con ese nivel de exigencia y con la capacidad de afrontar. Creo que el City, su mayor déficit es que no ha sabido afrontar esos partidos importantes en los momentos cruciales. En definitiva, obviamente tiene una deuda pendiente, importante en Europa. Creo que ha sido el mismo Guardiola, ¿no? Desde que salió del Barcelona, creo que todos hemos esperado ver a ese revolucionario del fútbol, tanto en el Bayern como en el City, y que ha logrado buenos resultados a nivel local, lo ha hecho, y quizá no se ha trasladado a Europa. Alan, yo creo que, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar. Vamos a invitarte nuevamente cuando tengamos estos temas futboleros, porque de verdad que nos encantan, y contar contigo. ¿Alguna otra cosita que se nos haya quedado que quisiera terminar con respecto a lo del City, Liverpool, o estamos listos? No, yo creo que va a ser una temporada muy interesante porque estamos viniendo de un mercado muy extraño y de una preparación muy extraña, ¿no? O sea, no hay unas vacaciones, todo está como muy revuelto. Va a ser muy importante ver cómo arrancan los equipos, porque hay equipos que por ejemplo ya empezó su liga y que tuvieron que postergar partidos porque estaban en Champions, pensó en Francia. De hecho, el Barcelona creo que va a arrancar en la tercera jornada y el Madrid también. Va a ser una temporada extraña, va a ser una temporada complicada. Creo que estamos entrando en una nueva era del fútbol y ya se veía que venía por allí.
con equipos que van a estar más cercanos a lo que era antes de la era Messi o así Cristiano, ¿no? O sea, equipos más, más nacionales, con talento más, más, más de sus propios países, con más tiempo para desarrollarse, un torneo en Europa, una liga, una Champions más abierta, pero va a ser muy interesante ver cómo ese proceso se aceleró por el tema del COVID, ¿no? Los equipos claro. están realmente tiesos a nivel de tesorería, no vamos a volver, no creo que vayamos a ver en el futuro cercano esas grandísimas transferencias, pero creo que va a ser una temporada muy interesante y que puede marcar lo que vaya a ser el futuro. Por ejemplo, movimientos que muchos estamos esperando, como el desembarco de Mbappé en algún momento en Madrid, si finalmente va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, de cuánto va a ser ese traspaso. Son cosas que son llamativas y que van a estar en los años por venir. El final de Messi y Cristiano, quiénes los van a sustituir, quiénes van a tomar ese testigo, si está Kai Havertz por ahí, si está Frankie de Jong, si son los chicos brasileños Vinicius y Rodrigo. Creo que hay cosas muy interesantes que van a venir en el futuro y es una época de cambio que va a ser muy interesante. Claro que sí. Alan, muchísimas gracias. Señores, si quieren escuchar el podcast de Alan, el Mediocentro, pueden ir a YouTube, chequear, suscríbanse a su canal de YouTube. Fíjense los episodios, están geniales, de verdad. Un fútbol vintage, como le dices tú, ¿no? ¿Te gustan esos temas medio vintage, medio hipster de fútbol? Y están, la verdad que están buenísimos. Así que completamente recomendados, Alan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del Nombre No Importa. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer y cuando quieran que esté de nuevo por aquí, con muchísimas